¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Sims 3, movida en la facultad. Seguimos en la cita de Blanca con Sid Cerberus. Estamos a punto de apestar como ellos dos. Les encanta tomarse fotos aquí afuera. Y vamos a hacer una fiesta hoy, porque Blanca sigue con este gran sueño de hacer una gran fiesta y siempre sale mal. Así que vamos a darle un último intento de hoy. De hoy sí, porque vamos a seguir intentándolo de todas formas. Vamos a dar una fiesta en... Y estaba viendo que hay un lugar genial ahora que este lugar, ahora que ya la nieve se ha ido y que estamos a 14, creo. Sí, 14 grados Celsius. Entonces vamos a poder hacerla aquí fácilmente, en la playita y todo lindo. Entonces sí, vamos a hacerla. 200, está muy bien. Acceso exclusivo. No, vamos a dejar que vengan todos los que quieran. Y vamos a invitar amigos, por supuesto, a Moxie, a Walter Fallman, al clon, a Jerry Stokes, a Taylor, a Mahmoud, y creo que nada más. Tal vez deberíamos invitar a otra mujer, ¿verdad? Son muy... ¡Eh! Todos son hombres. Bueno, olvídalo, Walter, lo siento. Moxie, Taylor, vamos a invitar a Tari Liz, a ella y a Yuki. Sí, todos son amigos. No sé ni de dónde salieron, pero todos son amigos. Vamos a hacer fiesta en la hoguera. La vamos a hacer a las 18 horas. Espero que no sea demasiado tarde. Y vamos a hacerla de ropa casual. ¡Yay! Exacto. ¿Y quién eres tú? ¿Troy Francis? ¡Oh! Tienes una cara tan rara. ¡Oh, miren! Es Natalie Portman, mejor conocida como Shannon. ¿Y qué? Ay, son las ondas estas. No, lo siento, Mamut. De hecho, te invité a mi fiesta. No vamos a poder ir. Uy, la primera vez que invitan a Emily a una fiesta y no va a poder ir. ¿Se siente Emily con ganas de holgorio? Sí, ahí estarás. Está bien. Pobrecita, nunca la invitan. ¿Y dónde está nuestra cita? ¿Sí? ¿Sí? Oh, miren. Ah, ya no sirve. Pobrecito. Y aquí está el clon de Eric. ¿O es Eric? ¿Y Sid se perdió? Sid, ¿eres tú? Oh, miren, hasta parece competencia. Este Sid. Este Sid. ¿Por qué todo lo más desagradable lo tiene que hacer Sid? Me encanta. Tal vez deberíamos ir con la cita ya a, al estadio. Estadio... Bueno, ven nada más. O sea, encamínate, ir aquí con cita. Porque... si no, vamos a llegar tarde. Imagínense tanto tiempo. Esperé como una semana, sí, creo, para cumplir esta oportunidad y que se arruine de esta forma. Como que no, ¿verdad? De hecho, deberíamos invitar a Sue también. A ver, ¿dónde está Sue? Vamos a invitar a salir. No sé si me dejen porque Blanca está en una cita, pero vamos a intentarlo. Y vamos a traerla para acá también. ¿Y tú, Emily, vas a ir a la fiesta hoy? Oh, estás en excelente estado, por cierto. Ven para acá. No me lleves para allá. Ven para acá. Y Blanca, ¿ya vienes en camino? Empieza en una hora, ya rápido. Seguro suena divertido, ¡yay! Vamos a tener doble cita. Aquí estás, Blanca. Qué bueno. ¿Qué tienes? Ay, aparte estás bien sucia. Estás bien cochina, Blanca. Pero no importa. A ver, ay, sí, apestas. No puedo hacer nada por ti ahorita. Romántico, besar. O dibújalo en cuerpo. Ah, no, él es el que apesta. Bueno, los dos apestosos, está bien. ¿Podemos pedirle dibujarlo en cueros? Dibujar en cueros. Tal vez sea un error. Ah, miren, aquí llegó nuestra cita. Nuestra otra cita. ¡Oh, miren! ¿Con quién está? ¡Wow! ¡Emily! ¿Tú solita? ¿Tú solitita? No puedes. Y acá se van a ver en la parte trasera. No sé por qué. ¿Por qué buscan los lugares más... menos convencionales? Miren esto. Le da toda la ruta, la vuelta, digo, la ruta. Le da toda la vuelta con esta ruta defectuosa. ¿Sí? Ahí están. Hasta los pierdo. Conocer a alguien nuevo. Ser romántico y darle un abrazo amoroso. Y ya va siendo hora de que entremos. Ya casi es hora. Estadio. Vamos a entrar al partido con cita. Y ellos dos no están exactamente, pero... Ah, oh, no vas a poder entrar. Yo quería que... Bueno, entra. Así está el juego, pero... Ay, quería invitarla, pero no vamos a poder. Bueno, además no estaba saliendo muy bien. Lo siento, Sue. Te vas a quedar aquí solita. Nosotros vamos a acompañar en... No pienso perder esto.
No me pienso perder el partido por culpa de Sid desnudo. Ya terminaste, son 125. Oh, ¿sí lo acabaste? ¡Wow! Vaya, hasta que hiciste algo más o menos decente. Más o menos. Hasta eso. ¿Y a qué hora terminará esto? Espero no perderlo. Y lleva su mochila como si fueran a estudiar. Miren, ¿es su? No me digan que es su. ¡Su! ¡Por Dios! ¿Otra vez? ¿Su reacciona? ¿Su? Te desconozco. Bueno, todos tienen su lado loco. Todos mis sims y las cuatro estaciones eran bien tranquilos. Y ya la locura sim me parece extraña en esta serie. No me lo creo, Blancanieves. Pasa, pasa, ni hablar. No vayas, no vas a pagar la entrada completa. Suele costar 120, pero tú vas a pagar 69. Ojalá nos hubieran dado la mitad, aunque sea de descuento. Ahí viene exigente, ¿no? Mejora algo. Besar a Jerry por primera... No, pero tú no estás con Jerry, ¿no? Tú estás con Mamut. ¿Cuál besar a Jerry por primera vez? Ni que nada. Samantha Gray. ¿Es ella? Ay, no creo que quiera que se la hagas. Vamos a intentarlo, pero... Es que eres bien desagradable con la gente. Pero no es tu culpa, pues. Yo entiendo que tienes el pie en la boca siempre. A ver, sí. No, romántico. No creo que arregle nada. Discúlpate, es el primer paso. Discúlpate. Porfis, porfis, perdónanos, porfis. Ok, ok, bueno, está bien. La chica es inteligente. Conócela y después... ¿Qué era? ¿Prueba, estímulo, respuesta? Sí. Eso no les agrada nada. Piedra, papel o tijera. Podemos... ¿Qué tal si...? Hasta miedo me da, pero bueno, hazle la prueba, está bien. Qué noche más romántica, no te puedes creer que todo saliera tan bien. Ay, qué bien. Todo salió muy bien. ¿Y ya acabó el partido? ¿Tanto esperé para eso? Veamos, sí. Me gustan los sims que tienen iniciativa. La fiesta de hoguera está a punto de empezar. Pensé que me iba a dar tiempo, por eso la hice a las 18 horas, pero creo que no. Blancanieves ya tiene una pandilla, únete a ella, bla, bla, bla. Está dando sueño, que me bese, que me... Oh, no, lo he dicho eso en voz alta, quería decir, ¿qué cita más divertida? No me hagas caso. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Ay, amo así! Y allá va alguien, pero ya no está desnuda. ¿Eres Suki Mura? No. Hanna Germanota. Y la fiesta, ok, asistir a la fiesta. Entonces ya nos vamos a separar, vamos a tratar de hacer la fiesta de Blanca que no sea tan apestosa. En todos los sentidos. Y por fin, Blanca Nieves ha escalado tanto, ok. Rebelde, ¿qué no era rebelde ya? Bueno, si no era rebelde ya lo eres. Yay. Beber zumo hasta embriagarse. Le cuesta tanto trabajo eso. Tanto trabajo. De veras, no se imaginan la cantidad de horas que voy a pasar rogándole para que lo quiera hacer. ¿En dónde era la fiesta? ¿Qué, qué? ¿Que se acabó la fiesta? No, aquí está. Visita parque y vamos a ir con Emily. ¿Es aquí la fiesta, Emily? ¿En dónde estás? Acá estás, ¿no? Nostalgia bicicleta. ¡Oh, miren, qué lindo! Pero... rayos. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Puedo ver todas las nostalgicicletas del mundo? No creo. ¿Es mi nostalgicicleta o algo así? ¿Nunca había visto una nostalgicicleta que no fuera mía? ¡Oh, wow! Bueno, nunca la había visto. A ver, vamos con Emily primero para asegurarnos de que entre a la fiesta al menos y pues la medio pase. Miren, aquí está Tsukimura. No va a ir a nuestra fiesta. A ver, ponerse boca abajo con Ashley Corono. No, mejor con Tsukimura. Con Tsukimura. Aquí está Sid también. Pues es que aquí vive, ¿verdad? Ah, no, vive con nosotros. ¿Qué me pasa? Siempre está en esta casa. Yo no sé por... Y es la fraternidad de mujeres. ¿Por qué le encanta tanto venir aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y Mamut se habrá quedado a su propia fiesta o habrá ido a la nuestra? ¿Se imaginan? A ver, pídele ayuda a Tsukimura. Aunque esté platicando. ¡Vamos! ¡Apúrate! El reto era beber zumo hasta embriagarse. Y eso vamos a hacer. ¡Vamos, Su! ¡Ayúdanos a empezar! ¡Listo! ¡Beber zumo! ¡Beber zumo! ¡Beber zumo! ¡Beber zumo! ¡Rellenar barril!
Por si las dudas, digo, por si no alcanza para nosotros. No sé si les alcanza, si les cause más porque lo beben al revés o no, pero no está de más hacerlo un par de veces. Y luego ver, te sirve sumo, ella está muy bonita, Jae Gangnam. Y aquí estamos. No, Mamut definitivamente no se quedó a su propia fiesta, se vino a la nuestra. ¿Sí? Ok. ¿Y estás prendiendo la hoguera apenas? ¿Qué tal si la añades madera? Añádele madera. Y no trajimos nada, ¿verdad? A arrojar tubo de ensayo no quiero porque... aunque creo que ya alguien se lo arrojó. Ay, asistió a un gran juego, qué bien. A ver, vamos a quitarle a nuestra dealer de las hierbas. ¿Qué tal? Dulce hierba, lavanda. A ver, lavanda. Vamos a echarle lavanda y tal vez vamos a echarle menta. No sé para qué es, no me acuerdo. Así que también échale menta. Y no eres tú, eres tú. A sazonar con... oh. Todavía no. La hierba ya está ardiendo. ¿Qué le echaron? Ah, zumbi, vaya, ya le echaron. ¿Puedes añadirle madera, por fin? ¿Ya se embriagó tan rápido? Eso, más grande. No. Añadir madera, no la tijes. ¿Qué tal si platicas con ella? Salúdala. Échale más. Añadir madera. Ok. Añadir madera. Añadir madera. Puede estar más alta, yo lo sé. Yo lo sé, yo la he visto. Eso, así me gusta. ¿Tienen hambre, invitados? No hay aquí una... aquí hay una. Servir cena, salmón grill. Ay, bien propios nosotros. Salmón a la parrilla vegetariano, hamburguesa vegetariana. ¿O qué quieren hoy? Tenemos caviar. Tenemos... no, ok, no. ¿Eres Rex? ¡Vino Rex! ¡Vino Rex! No ha muerto Rex. No creo que muera mientras esté en la universidad, así que espero que nunca salga a la universidad. ¡Oh, qué moderno te ves, Rex! Muy deportivo y aerodinámico. Bien. Esta fiesta puede ser buena si le echamos ganas. Emily ya cumplió lo suyo. Supongo que sigue tomando zumo. Sí. Sigue tomando zumo. ¡Hola, Emily! Gracias por venir a mi fiesta. ¿De qué hablas y quién dijo eso? ¿Acaso está aquí todo...? Sí, fue a tu fiesta, Mamut. Lástima que tú mismo no fuiste a tu fiesta. ¿Qué pasa? ¡Oh, wow! Sin querer queriendo, miren eso. ¿Podemos llamar al lugar a comer y llevar ración a...? No sé quién se quejó de hambre, no recuerdo. Pero vamos a llevarle un poco a... ah, ya vienen todos. Ok. Aparte, Blanca. Uy, ¿qué estoy haciendo? Oh, ups. Lo siento tanto. Presioné lo que no era, pero no lo vuelvo a hacer. Lo siento. Vamos, sírvanse todos, coman. Se van a sentir mejor. Y además tiene un gran sazón. Eso es puré de papas, ¿verdad? Ay, tan delicioso que es. Pues si te sientas al revés, y te sientas tantito y te pones a pensarlo, ahí está la comida, tu único impedimento eres tú mismo. Ándale, así, eso. Sí sabes, ¿qué haces yendo al baño? Claro, pues después de tanto zumo, conviértete en amistad de alguien otra vez, ese gran sueño guajiro tuyo. Eric, suelta la mochila, no pasa nada. ¿Tsukimura? ¿Ser rechazado? ¿Pero por qué? Oye, ¿no les gustó la comida? Deben ser las hierbas de la hoguera, supongo. ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti, amargada? ¿Es Rex? Oh, le hizo una seña. ¿Le hizo una seña obscena? Fue mi imaginación. ¿Y por qué todo el mundo habla de Rex? Si Rex es la onda. ¿Qué le habrán echado a esto? Soy el centro del universo. Uy. ¿Aquí había algo? ¿Genial ubicación para la fiesta? Sí. ¡Yay! Camomila. Se siente con ganas de socializar en este momento. Ah, la camomila es buena entonces. Y no tendrá problema alguno para integrarse en cualquier grupo social. Así que la camomila es lo que hay que usar normalmente para las fiestas, supongo. Y la otra era la canela. Sí, para las interacciones románticas. Billie Jean, ¿tienes asco?
Se dio sobredosis de hierbas, ¿verdad? Salúdala. ¿Qué, no la conocíamos ya? Creo que no nos llevamos muy bien con ella. ¿Qué tal si vamos a hacer... conocerla? ¿No era nuestra profesora sexy ella? ¿O ella es otra? Era nuestra profesora sensual, ¿no? Creo. No estoy segura, creo que sí. En fin, bueno, creo que esto va a ser todo por el episodio de hoy. Espero se parecen bastante. ¿No serán madre e hijo? ¿Jerry Stokes? ¿Billie Jean? No. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado. Soy Caro y me despido. Los espero en la próxima. Adiós.